Hola amigo, mi nombre es Pierina Rojas y te invito a que te pongas cómodo y disfrutes de este espacio donde tú serás la buena compañía. Bienvenido a tu programa de los sábados en las mañanas, en buena compañía que te trae a tus pantallas a las personalidades que quieres conocer, como siempre por el mejor canal TVs, el canal que sonríe contigo. Te invito a seguirnos en las redes sociales, arroba en buena compañía y arroba Pierina Rojas. Hoy me complace traerles a un talentoso hombre, animador, actor y actualmente nuestro presidente de TVs, Winston Vallenilla, que desde muy joven incursionó en todo lo que es el mundo de la televisión. Una increíble persona que ha ganado el amor de muchas familias en Venezuela por su gran carisma y su frase particular, familia. Lleno de amor, patria y familia, ha logrado alcanzar sus metas día a día. Hoy en buena compañía de Winston Vallenilla. Winston Vallenilla nace en Caracas un 22 de septiembre. Es modelo, locutor, actor y animador venezolano. Inició su carrera artística con tan solo 12 años de edad en la televisión, con breves participaciones en diferentes telenovelas como extra. No solo ha formado parte del talento artístico en novelas, comerciales de televisión y vallas publicitarias, sino que también se destacó en los desfiles de moda de Giovanni Scutaro, de Casablanca, de Tropicana, en sus primeros años de carrera profesional, siendo todo este proceso el que le abrió las puertas para que participara en una edición del Mister Venezuela. Por otra parte, en la pantalla chica ha participado en varios dramáticos, dentro de los cuales cuentan El Sol Sale para Todos, Macarena, Cara Sucia, La Llaman María Amor, Aunque Me Cueste la Vida, Mariú, Mi Gorda Bella y más producciones, siempre siendo un éxito. De esta manera deja ver su gran talento encarnando distintos personajes que aún hoy en día muchos recuerdan. Durante este proceso ingresó a RCTV, donde trabajó como contrafigura en Aunque Me Cueste la Vida y en cuanto a la animación se refiere, trabajó en el magazine Aló RCTV por un año. También en Apriete y Gana, show en el cual ganó mucha popularidad como animador y donde hizo famoso el optimista Grito de Familia. También realizó otras animaciones en programas como El Justo, Estira y Encoge y La Guerra de los Sexos. Este versátil artista no solo se ha destacado como actor de telenovelas, animador, modelo y locutor, sino que también ha hecho teatro, llevando a cabo distintos personajes en varias obras teatrales. Ha sido su esmero en el trabajo de la televisión, lo que le ha dado como recompensa más de 90 reconocimientos nacionales e internacionales, tales como el Mara de Oro, Águila de Venezuela, el Tamanaco de Oro, Premios INTE de Estados Unidos y muchos más galardones. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Televisora Venezolana Social TVs, realizando una extraordinaria labor con la dirección de este canal, trabajando en función de una programación sana y apta para la alimentación del entretenimiento, cultura y educación de la familia venezolana. ¡Que viva Venezuela! Esta patria querida, esta patria heroica. Ahí está, en manos del Teniente Escalona, nuestro tricolor nacional. De inmediato estaremos en buena compañía de Winston Vallenilla.